Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con The Amazing Spider-Man, con, en este caso, el Spider-Man simbionte, con el juegazo de Spider-Man 2. He registrado el antiguo hospital donde la llama dijo que estaría. Está protegido, pero nada que nos venga grande. ¿Listo? Sigo pensando que es una trampa. Necesitamos un plan para entrar. Claro. Nos vemos en la azotea que hay cerca del hospital. ¡Ah! ¡Nos vemos! A ver, como podéis ver, ahora literalmente tenemos otra nueva misión de la llama desbloqueada. Esta entiendo que se desbloquea al avanzar en esta misión que hemos hecho ahora. Pero vamos a dejarnos de momento la llama aparte con el tema de Yuri, porque creo que hay cosas más importantes. Entre ellas estarían el tema de las bases de cazadores. Como podéis ver por aquí, sabemos de la ubicación de dos escondites. Así que vamos a venir por aquí y vamos a buscar completarlo. Tenemos un montoncito de cosas. También tenemos esto de buscar al abuelo. Así que lo que digo, simplemente venimos aquí con viaje rápido y vamos a quitarnos un poquito a los cazadores de esta ubicación para conseguir acabar con un poco algunos de los enemigos más pesados del juego. Ahora que estamos con el traje negro y que toca vengarnos de lo de Kraven. Vale. ¡Es la araña! Siempre quise pelearme en un fuerte de sábanas invisible. Madre mía, es que esto absorbe, tío. ¡Tú! ¡Vaya! ¡Adiós! Al suelo. Oh, ahí me ha dado un poquito. Uno menos. Madre mía, la que estamos liando con los pajarracos de metal. Adiós. Vale. A jugar a ver qué me encuentro por aquí. Vamos a ver qué información podemos encontrar. Aquí tenemos las alas. Encajan una cantidad enorme de chips en este pequeñín. Vale. Esta debe ser la base. Sé que ahí van los pajaritos a recargarse. Vamos. Seguro que puedo sobrecalentarlos para que palmen. Veo que has estado en otro escondite. Vale. Quizá desde el último escondite lleguemos a la base. Vale, escondite a pajarera. Esto entiendo que es fácil, así que vamos a marcar el siguiente y vamos a ir para allá. Like a boss. ¿Listo? Tecnología de los cazadores. Creo que puedo darle mejor uso que ellos. Ah. Ahí va. Entiendo que ahora nos darán componentes poco comunes también. ¡Qué bueno! Esto no me lo esperaba, ¿ves? Ha sido sorprendentemente bien. Los datos de esa base estaban en lo cierto. Es un escondite de los cazadores. Quizá pueda averiguar si hay alguna base cerca. Spider-Man, ya eres mío. ¡Cuidado! ¡Toma ya! Vamos primero por los pochos. ¿Qué se siente cuando te dan caza, Spider? ¿Caza? Eso es lo que te voy a dar yo a ti. ¡Cambia de posición! Thank you.
aquí arriba a los peligrositos estos, que no paran de dispararnos el pa'. ¿Quién le ha dado el botón de refuerzo? Da igual quién sea, nosotros vamos a quitarnos los ratitos. Columpio y fuera. Una más. Vale. Bueno, a por la última pista de la base. Vamos a ver. Hablando de pistas. La pajarera tiene que ver esto, ¿no? Vale. Sí que ahí están. Creía que ya habrían desmantelado esa vieja base armamentística a estas alturas. Pues ya tenemos la base. Vale. Ya veis que sale ahí el escudo, así que vamos a por la pajarera. Esto sin duda es lo que os digo, se viene el momento de estas bases, ¿no? De los enemigos, cada una pues va a tener su propia aventurita. Y creo que esta en este caso es lo fácil, porque literalmente ya lo he visto, solo había que hacer un objetivo. Los cazadores se han hecho con esta base armamentística y la han convertido en un puesto de drones. ¿Para sus drones pájaro? ¿Por qué no se fueron a una pajarera? ¿Acaso importa? Están enviando esos drones a matarte. Bien visto. Evitemos que eso pase. Conecta la estación de recarga a un suministro eléctrico para destruir a los drones. Vamos a cazar pájaros. Tú. Te quedas aquí. Vale, pillamos a este dron. ¿Otro dron? Pues está regalado. Vale, dos menos. También te voy a acá. Vale. Adiós. Otro por aquí. Bien. Puede que no quede un imperio cuando acabe esta cacería. Confío en que Kraven haya hecho los preparativos necesarios. Supongo que saben que estoy aquí. ¡No! Aquí cargan los drones. Si puedes entregar tus redes de la estación de recarga a un suministro eléctrico, podrás sobrecargarlos y aniquilarlos. ¡Vamos allá! No me puedo dejar estos drones por aquí, tío. No, me han quitado lo del traje, ¿no? Vamos con los mecanismos. Y a ver si conseguimos quitarnos todos los que podamos, porque esto es una locura. Uno menos por aquí. Adiós. Otro menos. Por aquí. Tenemos que escondernos como sea, ¿eh? Esto se nos ha ido un poquito de madre. ¡Madre mía! Y tanto. Oh, Dios. Que esto ahora con el traje negro está guay. Para reventarnos un poquito los droncillos. Y tan mal. Adiós. Sí, sí, sí.
¡Granada va! No ha dejado. Pero, no me está dejando. Ah, que me han bloqueado el traje o qué. Uno menos. Ah, el suelo. No, no estoy a tiro. Lo siento, pero. Que no gana. Toma, uno, dos. Un golpecito por aquí. Epa, estás fuerte. Ya. Adiós. Hay que quitarnos esa torreta rápido, así que ¡vamos! Bien. ¡Tú! ¡Vaya! ¡No! Con calma. Tiro limpio. ¿O no? Vale. ¿Puedes encontrar algo más sobre los Kravinov que están de camino? A ver, lo de petar sigilosamente esto, como que no ha salido mucho, ¿vale? Pero bueno, el resto ha estado bien, ha sido un combate interesante. Vamos a ver. Controlarán toda la base desde fuera. Otro archivo encriptado. Vladimir, ¿qué pasa ahora? Podría haber ido contigo. No te necesito. Parece que nunca me necesitas. Lo que no querías era que te superara. Es justo lo que quiero. Pero que seas tú. ¿Te divierte, padre, robarle a tu hijo su derecho de nacimiento? Lo único que garantiza el nacimiento es la inevitable promesa de la muerte. Nos tienes peleando por las sobras, pero recuperaré lo que es nuestro, lo que es mío. Vlad parece igualito a su padre. Espero que coja el camino largo hasta aquí. ¿En serio? Vamos a seguir asegurándonos de que no pueda establecerse en una de esas bases. Has acabado con los cazadores y con los drones. Esto se te da bastante bien. Sí, pero la situación sigue siendo muy peleaguda, ¿eh? Aquí tiene que haber algún cofre, ¿no? Alguna. Ah, amigo. Componentes raros. Toma ya. Ahora sí, la pajarera completada. Bueno, pues con esto lo único que podemos haber descubierto, como habéis podido entender, es el hecho de que aunque hayamos vencido otra guardia de Kraven, aún quedan más. Así que van a tener que ser un poquito nuestro siguiente objetivo para quitárnoslas antes de que esto se líe más y aún vengan más cazadores aquí. ¿Qué puedo deciros? Una nueva partida aquí disfrutando este juegazo y con más ganas de ver qué pasa a continuación. Nada más que deciros, simplemente pasadlo en grande, disfrutad a tope de la vida. Soy José Herrero y nos vemos en la próxima. Adiós.